sé que es muy fácil, siempre tiene la idea de que los bailarines pues son etéreos y que no pesan y que se paran las puntas así como por obra de magia, pero realmente es muy difícil el trabajo que sobre todo el cuerpo de baile tiene que hacer, porque tiene que estar haciendo todos los pasos técnicos, pero además tiene que estar en fila y tiene que ser una unidad. Es muy difícil como bailarinas de cuerpo de baile tener una personalidad propia y no salirse de la fila. Entonces aquí tenemos a la maestra Diana Angelini, que es la encargada del cuerpo de baile desde hace muchos años, y ella también fue bailarina de la compañía y hace un trabajo excelente con las bailarinas del cuerpo de baile. Entonces vamos a tratar de correrlo, pero todavía nos falta un mes, así es de que si por ahí vemos alguna cosa que no es correcta, la maestra parará el ensayo y verán como los detalles que estamos trabajando. Muchas gracias, bienvenidos, aquí tienen su casa. Gracias. Comenzamos. Bien bonito.